buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Este jueves les proponemos analizar la situación en el Medio Oriente, sin dudas una región, bueno, que es uno de los puntos más calientes, vamos a decir así, desde el punto de vista bélico, militar, político a nivel internacional, donde los países de la región muchas veces funcionan como piezas de ajedrez que son movidas por los intereses de las grandes potencias. Ese será nuestro tema, los diferentes conflictos en el Oriente Medio, y para ello tengo como invitados a dos panelistas habituales, a la doctora María Elena Álvarez Acosta, profesora titular y analista de temas internacionales, y también a Lionel Nodal, periodista que durante mucho tiempo fue corresponsal de la Agencia Prensa Latina en esa región y también analista en temas internacionales. Con ellos dos estaremos analizando la situación actual en el Medio Oriente. Les pido que nos acompañe en la próxima hora. Más de 2.600 emisiones en vivo. Hemos creado un sistema de integración sin precedentes en la historia del mundo. Para los líderes progresistas de nuestra América. La presencia de Cuba fue realmente, yo diría, totalizante. Nunca el patriotismo ha sido tan patriotismo consciente que hoy alberga nuestro Mesa Redonda, año 15. Y siempre comenzamos con nuestra habitual sección, la noticia del día, que no tiene que ver con el Medio Oriente, tiene que ver con nuestro país. El general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de Ministros, impuso la orden Antonio Maceo a la Academia Naval Granma en un acto que se celebró hoy en esa institución. Estos son los detalles. Desde este 16 de octubre, la bandera que identifica a la Academia Naval Granma llevará la Orden Antonio Maceo, uno de los más altos reconocimientos que pueden ostentar las instituciones militares del país. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, impuso la orden durante la ceremonia militar por el aniversario 55 de la fundación de la Universidad de los Hombres de Mar en Cuba. Los resultados docentes en la formación de marinos cubanos y de países hermanos, el trabajo abnegado de generaciones de profesores y jefes, ha permitido hoy, a 55 años de la fundación de esta institución docente, hayan logrado ser merecedores de obtener la Orden Antonio Maceo. En la ceremonia se le entregó a la Academia un diploma firmado por el ministro de las FARC, general de Cuerpo de Ejército, Leopoldo Cintras Frías, en reconocimiento a la excelencia del claustro profesoral y la calidad del proceso docente. Formar a los jóvenes marinos de esta nueva generación se necesita dedicación, amor por el trabajo, mucho tiempo para estudiar y prepararse para impartir clases al nivel que se requiere. Honores militares para una academia que forma a los integrantes de la Marina de Guerra Revolucionaria, la Mercante y las tropas guardafronteras. La vida de los hombres de mar es muy interesante, pero hay algo que me llama la atención en especial, que es la cultura marinera, los detalles que son capaces de crear los marineros y además la disciplina. Me encanta la disciplina que tiene y la marcialidad que se pudo observar a la hora de la marcha en revista. La Academia Naval Granma Orden Antonio Maceo cuenta con un reconocimiento que le permite emitir y revalidar títulos avalados por la Organización Marítima Internacional. Estamos con un simulador de última generación que le permite la preparación psicológica y el entrenamiento a todos los compañeros de navegación, de máquina. Los medios de enseñanza tradicionales se combinan con tecnología de punta, lo que acerca el conocimiento teórico a las circunstancias reales de la profesión. Siempre se nos tiene en cuenta y nos preparan para tomar decisiones rápidas, porque esa es la acción que vamos a tomar. En la academia se estudian 15 especialidades en los perfiles de mando y técnico de nivel medio y superior. En los últimos 55 años ha graduado más de 7.900 hombres de mar que perfeccionan y dan continuidad a la tradición marinera de esta isla. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, nos sumamos a las felicitaciones a la Academia Naval Granma. Esta es nuestra noticia del día. Usted puede obtener mayor información en la prensa digital de nuestro país. Le propongo ya entonces comenzar con nuestra mesa redonda Oriente Medio, múltiples jugadas en un tablero de ajedrez. We'll be right back.
Apenas 24 horas después de que la bandera negra del Estado Islámico se alzó sobre la base militar de Hit, uno de los últimos bastiones del ejército iraquí en la provincia de Anbar, los líderes militares de 20 naciones se reunieron en Washington para acordar una nueva estrategia en contra de los yihadistas. El presidente Barack Obama admite que la guerra contra ISIS está apenas comenzando. Como con cualquier esfuerzo militar, habrá días de progreso y días de retroceso. Pero nuestra coalición está unida detrás de este esfuerzo a largo plazo. La coalición internacional lanzó 21 ataques aéreos en 24 horas contra los yihadistas en Siria, en donde el Estado Islámico amenaza con tomar la ciudad de Kobán, aún bajo el control de milicianos kurdos. Es una guerra a dos frentes en la que el Estado Islámico ha demostrado ser una fuerza difícil de repeler. Ayuda en términos de armas y de educación para los grupos militares y los militares iraquíes y de hacer un uso eficiente del poder aéreo. Pero Estados Unidos y sus aliados en Europa y Oriente Medio saben que incluso si logran una victoria militar contra ISIS en Irak y Siria, la ideología del extremismo islámico se extiende como pólvora entre los jóvenes sin oportunidades económicas que ven en el extremismo una alternativa. Nos estamos enfrentando también al extremismo ideológico que ha tomado raíz en muchas partes de la región. También nos estamos enfrentando con la violencia sectaria y las divisiones políticas. Los líderes militares de la coalición insisten en que no enviarán tropas regulares de sus ejércitos para combatir a los yihadistas, pese a que queda cada vez más claro que los combatientes kurdos y los rebeldes sirios tampoco pueden resistir por tanto tiempo sin más armas y entrenamiento militar. Esa guerra no se va a ganar en el aire, pero se va a ganar en la tierra, y eso significa solamente si hay grupos suficientes fuertes, y eso incluye líderes tribales en Irak que han sido indecisos. Pese a que las fuerzas del Estado Islámico están a pocos kilómetros de su frontera con Siria, el gobierno de Turquía ha negado el acceso a una de sus bases aéreas en el sur del país para lanzar desde allí ataques en contra de los yihadistas. Bueno, Leonel, yo recuerdo que usted el lunes de esta semana estuvimos en una mesa redonda comenzando la semana hablando un tercer momento del programa sobre esta cumbre en la base Andrews en Estados Unidos de los aliados, y usted me decía, bueno, que había que esperar a que concluyera para saber los resultados de esa cumbre. Ya la cumbre concluyó. ¿Cuáles fueron los principales temas? Tengo entendido, según una información publicada por Prensa Latina y por Granma también, que hubo grandes desacuerdos, y eso fue lo que matizó esta cita, ¿no? Evidentemente, acuerdos. Primero, no hay anuncios públicos de lo que han acordado. En general, lo que hay son trascendidos, mucha especulación y solo algunos comentarios de lo que dijo Obama después que terminó la reunión, que se reunió con los asistentes. Fueron jefes militares, en primer lugar. Jefes militares entre los que estaban los de grandes potencias, integrantes del Consejo de Seguridad, como decíamos el otro día, Francia e Inglaterra, y algunos aliados íntimos, algunos comentaristas en Oriente Medio los llaman países árabes vasallos, porque han estado siguiendo al pie de la letra, en algunos casos, su política, la política de Washington, y han estado sirviendo los intereses de Estados Unidos. Un grupo de 20 países, según se dice, aproximadamente. ¿Cuáles son los trascendidos? Bueno, efectivamente, no hay acuerdos definitorios. En primer lugar, porque Estados Unidos está tratando de hacer una guerra desde atrás, dirigiendo desde atrás, tratando de utilizar su superioridad aérea, la fuerza aérea, y por lo tanto eso es lo que está poniendo hasta ahora. Hay una cantidad de efectivos en tierra, asesores, etcétera, sobre todo en el territorio, en la zona kurda, en el norte y este de Irak, donde está la capital, en Erbil, en Kirkuk. Y también están asesorando ahí con algunos, se dice que tienen unos 1.600 hombres hasta ahora. Pero en realidad allí también hay otros especialistas, incluyendo de Israel, que llevan años colaborando. Ahora, ¿cuál es el meollo? ¿Cuál es el asunto que han estado discutiendo? Bueno, ¿cómo avanzar en una guerra de dos frentes? Como decía este comentario, se está combatiendo en la provincia de Al-Anbar, que es una provincia del norte de Irak, donde y del norte centro, ¿no? Norte está Kirkuk, los kurdos,
y un poco más hacia el centro y al oeste, entonces al Ambar, donde hay un gran territorio vacío, porque hay mucho territorio desértico. Nosotros vemos, por ejemplo, en los reportajes que se ven a veces en la televisión, que tú ves desierto, pero también esa es la zona de las tribus y de las comunidades predominantemente sunitas en Irak. Este es un problema. Yo no soy especialista en, obviamente, en temas militares, pero yo me imagino que todo este territorio, no sé, de desierto, dificulta un poco a Estados Unidos, más cuando es. Estados Unidos tiene todas las condiciones para hacer una guerra efectiva y para lanzar operaciones aéreas quirúrgicas, porque tiene los recursos tecnológicos para desde el aire fotografiar y determinar con precisión dónde bombardear. Sin embargo, curiosamente, después de casi 2 meses ya de bombardeos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con lo último o con lo más desarrollado de su Fuerza Aérea, los F-16 y unos que le llaman, unos bombarderos que han sacado en esta guerra, que los tenían guardados ahí, que le llaman los Rolls Royce de la Fuerza Aérea por el costo tan alto que tienen estos aviones de bombardeo y los cohetes que mandan los portaaviones que están en los mares cercanos. A pesar de eso, los bombardeos están teniendo un efecto bastante limitado y poco efectivo. A veces el propio anuncio del Departamento de Defensa sobre la efectividad de la acción es: liquidamos algunas bases de algunas ametralladoras, tantos hombres. Hoy por primera vez hay un anuncio triunfalista sobre los bombardeos alrededor de Kobani. Hubo 14 incursiones aéreas en las últimas 24 horas y ellos anunciaron que habían matado cientos de yihadistas, de yihadistas takfiríes, de los integrantes del llamado ejército del Estado Islámico. Ahora, me han dicho, Leonel, que también otro punto polémico es el tema de la invasión terrestre. Ahora vamos a eso. Ahora, Obama dijo desde el comienzo del primer anuncio, este es un enemigo que amenaza al mundo, amenaza a todas las potencias, amenaza a Occidente, amenaza a la estabilidad de los países de la región, es un peligro. Bueno, él lo ha calificado con los peores epítetos. Pero las botas tienen que ser sirias. Lo dijo textualmente, es decir, la gente que tiene que hacer la guerra, en el caso de Siria, cuando la crisis parecía agravarse, porque este ejército islámico, este ejército sunita, este ejército de yihadistas, de extremistas religiosos, como les dicen también, viene moviéndose entre los territorios sunitas de Siria y de Irak. Se dijo que se habían fortalecido con el armamento que ocuparon en Irak, que habían estado, tienen su capital, según el llamado Estado Islámico, tiene su capital, la llamada capital, en Raqqa, que es una ciudad de Siria. Uh-huh. Sin embargo, están apuntando hacia el norte y hoy día las principales acciones están localizadas alrededor de Kobani, que en árabe es Ain al-Arab, una ciudad sirio-kurda. Y esto ha involucrado ahora, ha traído a primer plano el problema del Kurdistán y de los kurdos en esta región. Los kurdos son alrededor de 30 millones, brevemente 30 millones de personas, o una nación sin Estado, una comunidad, un pueblo sin Estado, que está repartido entre Turquía, Siria, Irak e Irán. ¿Y por qué se le teme tanto una invasión terrestre? Una persona en Armenia. Y en Armenia también una pequeña cantidad. Este es un pueblo que desde antes de la Primera Guerra Mundial ya estaba luchando por tener su Estado. Un pueblo que se consideraba sus orígenes alrededor de 600 años antes de Cristo. Por lo tanto, es una población con una cultura propia. No son árabes, son kurdos, son indoeuropeos. ¿Y por qué usted cree que se le teme tanto a una invasión terrestre? Quizás, bueno, por el recuerdo de lo que fue Irak de los soldados muertos. Bueno, ¿quién va a invadir a quién? El problema es quiénes son los que van a mandar las tropas. Lo que dijo Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, puso tocó un punto sensible. Biden acusó, reveló, responsabilizó a Arabia Saudita, a Turquía y a los Emiratos Árabes Unidos de habérseles ido la mano, dejando pasar por el territorio turco y también desde Jordania a todo el que quería ir a combatir a Siria para derrocar el gobierno sirio. Porque no hay que olvidar que hace 3 años que se está combatiendo en el territorio de la nación siria para derrocar
o promover un cambio de gobierno en Siria. Y ahora el problema es el siguiente: se ha creado un conflicto que se extiende a lo largo de los dos países, que tiene ya en la, que está atacando, es decir, que está influyendo sobre la frontera de ese otro grupo de países, y el problema es qué hacer, porque no hay tropas invasoras, ni Arabia Saudita quiere, está pensando en mandar tropas, dijo que va a ofrecer su territorio para eso. Y Turquía mucho menos. Turquía tiene grandes conflictos para... Sí, de Turquía vamos a estar hablando un poco más adelante, pero yo, bueno, estábamos viendo el reportaje introductorio, María Elena. Obama decía que esta batalla, esta guerra, recién comenzaba. Yo recordaba también unas declaraciones de León Panetta, un hombre que fue secretario de Defensa, que fue director de la CIA, es decir, que sabe lo que habla. Dijo que esta guerra podría durar 30 años. Entonces yo quisiera que me comentara un poco cómo usted ve el impacto en la política norteamericana en una administración que tiene tan bajos índices de popularidad, que se va a enfrentar próximamente a unas elecciones de medio término. ¿Cómo podría impactar todo esto al interior de Estados Unidos, en la política interna? Mira, yo quería partir del costo político que sería llevar tropas. Ese es el primer problema y lo vamos a vincular. Desde el punto de vista interno, ahora todo el mundo critica a Obama. Tuvo que regresar. Cuando prometió irse, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo anotaba, lo anoté, y para que no se me olvidara, ¿qué recibió Obama? No se me va a olvidar. Cuando llegó a la Casa Blanca, ¿qué le dejó a la administración republicana? La guerra de Afganistán, empantanada. La de Irak. Israel había sido derrotado por Hezbollah. Las conversaciones israelo-palestino no avanzaban. Y después tuvo que enfrentar la primavera árabe, con una proyección que él dijo que iba a cumplir toda una serie de cosas que no cumplió. Se habla ahora que él retornó porque hubo un grupo que le aconsejó que no se fuera de Irak. Y él se retiró, esa era una de las cosas que le había prometido. ¿Cuál ha sido el regreso de Estados Unidos a esta región? ¿Por qué regresa? Yo lo veo como una continuidad. Entonces va a haber un grupo, sobre todo de republicanos, que van a criticar a Obama si no logra eliminar al Estado Islámico. Pero Obama está diciendo que es una guerra larga y lo están diciendo otros. Hasta de 30 años, dicen algunos. Bueno. Yo no creo que sea de 30 años. Yo hoy un estudiante me decía, es muy difícil, profesora, analizar la situación actual. Es cierto, tenemos poca información, son muchos los actores. No sabemos lo que se está negociando por debajo de la mesa. Pero hay otra cosa que es mucho más crítica. ¿Cuál es la estrategia de Obama? Decía el editor del Foreign Policy que es una lista, que no es una estrategia. Porque una lista. Una lista. Es una lista de aspectos. Vamos a atacar al ISIS. Y como decía él, bueno, empezaron a atacar. Y tú ves que al ISIS, porque en Kobane ahora fue que bombardearon. Y el ISIS lo mismo avanza que no, pero el Estado Islámico, cuando empezamos a hablar de él, estaba en las puertas de Bagdad, pero no está en las puertas de Bagdad. Y en Kobane lleva resistiendo esa población, yo no sé, más de 20 días. Entonces, ¿cuál es la efectividad? ¿Por qué necesitan 30 años de la guerra? ¿O es que no les conviene? ¿Quién engendró el Estado Islámico? ¿Cuál es el objetivo? Mantenerla. Y entonces ahí un poco vuelvo a la estrategia. Ese es el primer aspecto. Armar a las fuerzas para que ataquen al Estado Islámico. ¿Y por qué no ayudan al gobierno sirio? Porque el gobierno sirio lleva 3 años combatiendo el terrorismo, pero no lo reconocen. Entonces, ¿cuál es el objetivo subyacente contra el Estado Islámico a priori? 30 años, pero no dice dónde. Es derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Pero Nodal y yo, cuando venimos para acá, comentábamos, pero es que ¿a quién van a poner si Bashar ahora se va? ¿Dónde están esas fuerzas? ¿Va a haber otra Libia? ¿Está interesada Turquía e Israel? Y entonces ahí están las múltiples jugadas en este ajedrez. Ahora, esos aliados. Entonces, discúlpame, Oliver, muy, muy rápido. Lo último que quiero decir, brindar apoyo a las fuerzas de tierra, etcétera, es esencial para Obama. Y para, sobre todo, en estas elecciones a medio término, pero sobre todo para el Partido Demócrata. Su postura contra el Estado Islámico refuerza su liderazgo. Recuperar su credibilidad. Los golpes que está dando a nivel internacional contra Rusia y en otros contextos.
Entonces, pero el Estado Islámico hoy como fuerza y enemigo del mundo y de Estados Unidos se puede capitalizar en el sentido de cuidar la seguridad nacional. Y bueno, habría que ver cómo evoluciona. Si sigue como ahora, indudablemente va a tener menos popularidad. Porque bueno, ¿dónde está el avance? ¿Dónde están lo que han hecho? No, y realmente desde el punto de vista de política exterior, incluso de política interna también, aunque está ahí la reforma de salud, tiene muy poco que mostrar. Pero cree usted tiene que más cosas que mostrar, pero no en esta poca, área. Poca, pero bueno, no exacto. Nos vamos a referir a ella. Pero bueno, ¿usted cree que más allá de vamos a decir, del gobierno como tal, hay otros intereses también que se imponen? Me imagino que, como hablábamos hace un rato también, toda guerra es beneficioso para el complejo militar industrial de Estados Unidos, que tanto no lobby solo hace. La guerra contemporánea es diferente. La guerra contemporánea tiene una financiación transnacional que rebasa los intereses nacionales de Estados Unidos, y ese siempre es el gran dilema. Y esa guerra contemporánea se sería en el plano económico. Pero en el plano jurídico, por ejemplo, pues está el hecho de violar, que tú, por ejemplo, Israel dijo, bueno, yo voy a establecer una exclusión aérea aquí. Y bueno, ¿y quién le dice al gobierno de Siria cómo autorizó eso? Y vamos a bombardear, y hace falta bombardear, pero yo no llego a un acuerdo. Pero además, el nivel, son otros, pero yo no me voy a referir a ella, el nivel de crueldad, vamos a decir así, a pesar de todo ese armamento sofisticado, es terrible. Entonces yo considero que Obama recibió esto de los republicanos, tuvo la primavera árabe, no me voy a detener en ella, pudo capitalizar algunos aspectos y tener algunos logros, tanto en Medio Oriente como en otros lugares, pero enfrente del Estado Islámico, que ha sido creado además por sus aliados y por él, habría que preguntarse primero si lo van a seguir utilizando como instrumento o si en última instancia va a ser su enemigo. Creo que todavía lo está utilizando, pero de todas maneras, por último es lo que voy a decir, sus asesores lo critican, los republicanos lo critican, pero habría que ver entonces, en el acontecer, si los republicanos llegan al poder, ¿qué van a hacer? Claro, de todas maneras, ahí hay otro aspecto que usted lo ha mencionado en otras mesas redondas, y es algunos beneficios que ya el Estado Islámico le ha brindado al presidente Obama, como es deshacerse al Maliki, por ejemplo, en Irak. No, porque por supuesto, mira, yo trato de no repetir en las mesas. Si vemos el Estado Islámico, ¿a quién beneficia la acción que lleva hoy día el Estado Islámico en el Medio Oriente? No toca Israel, no toca Turquía, no entra en Jordania, y entonces está Irak, cambio de gobierno, Siria, debilitamiento de gobierno, y qué extraño. El Estado Islámico no va hacia otros lugares, sino hacia estos países que en definitiva le interesaba a Estados Unidos tener una presencia mayor. Bueno, muchas gracias, María Elena, por estas reflexiones. Este viernes, medios y opinión pública sobre la mesa. ¿Cómo se atiende en nuestros medios de comunicación la opinión popular? ¿Qué respuesta a su opinión en los organismos y entidades del país? ¿Cómo sirve esa opinión pública al trabajo periodístico? Estas preguntas se pondrán sobre la mesa este viernes para el debate con reconocidos directivos de los medios y periodistas. Cubovisión, Cubovisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Bueno, hablamos de la reunión en la base Andrews, hablamos también de las implicaciones que pueda tener para la política interior de Estados Unidos, pero yo les propongo ahora ir al terreno, ir al lugar donde se está combatiendo al Estado Islámico, donde ocurren todos estos conflictos. Vamos a ver el siguiente reportaje sobre la situación en esta parte de Siria para regresar y seguir con nuestro análisis. Una intensa batalla en la ciudad siria de Kobane, fronteriza con Turquía. Yihadistas del grupo Estado Islámico intentan controlarla desde hace semanas y se enfrentan a los combatientes kurdos que la defienden. Estos últimos lanzaron la noche del domingo una contraofensiva y consiguieron retomar algunas posiciones. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, unos 13 yihadistas murieron en los enfrentamientos. Kobane se ha convertido en el símbolo de la resistencia contra los extremistas, ya que su caída les daría el control de una amplia franja de territorio en la frontera sirio-turca. A medida que el Estado Islámico se acerca a su territorio, Turquía se ve presionada a participar en la coalición internacional liderada por Estados Unidos, que bombardea posiciones del grupo en Siria e Irak.
Un responsable de defensa estadounidense anunció el domingo que Turquía iba a permitir que Estados Unidos usara sus bases aéreas para combatir a los yihadistas, en particular la de Incirlik en el sur del país. Estados Unidos ya utiliza esa base con fines humanitarios y logísticos. Sin embargo, funcionarios del gobierno turco negaron que ambos países hayan alcanzado un acuerdo para que Estados Unidos la utilice como base para sus bombardeos contra el Estado Islámico. Ya hablando de la situación en el terreno, hay dos preguntas, yo creo, María Elena, que se impone. Una, cuando comienzan estos bombardeos sobre el territorio de Siria, sabemos que en Irak contó con la autorización del gobierno, el gobierno pidió esto. Cuando comenzaron los bombardeos sobre Siria, muchos dijeron, esta es la oportunidad de Obama de entrar la guerra y, bueno, deshacerse de Bashar al-Assad. Eso es una pregunta, o sea, ¿hasta qué punto ese plan ha ido avanzando? Se está, vamos a decir, estructurando de esa manera. Y por otra parte también el tema de Turquía, país clave en todo este asunto que comienza ya a tener cierto protagonismo. ¿Cómo usted lo ve? Mira, indudablemente la lucha contra el Estado Islámico ha sido el pretexto perfecto para entrar en Siria y destruir su infraestructura. Cuando tú ves los primeros bombardeos que eran contra el Estado Islámico, fueron destruyendo la infraestructura del país. Uh-huh. Incluyendo toda la industria vinculada al petróleo. Es así o no es así. Lo que quedaba, porque estamos hablando de un país en 3 años de guerra, pero lo que quedaba. Pero imagínate tú, en estos 3 años estamos tratando de acabar con un gobierno y debilitar la coalición de minorías, porque esto es muy importante, porque nosotros mismos decimos Bashar al-Assad, Bashar. No, Bashar al-Assad es la coalición de minorías que ha defendido ese país. Que no existe en casi ningún otro país de la región. No, en ningún otro, sino no hay que resistir 3 años lo que ha tenido que enfrentar ese país, ese pueblo y ese gobierno y ese ejército, porque es muy importante las características de ese ejército. Ahora bien, en la evolución de esto, para llegar rápidamente a Turquía, múltiples jugadas sobre el ajedrez. El problema es que Siria, además, ha visto, vamos a decir así entre comillas, que otros actores que tenían mucha pegada, vamos a utilizar este término, que no es muy científico, que tenían un lugar protagónico en las jugadas del tablero de ajedrez de Medio Oriente, como Rusia, han disminuido ese papel. Porque si tú analizas el año 2012, para Siria, con el actual, tú dices, bueno, ¿y qué ha pasado? Porque estaba Ginebra 1, Ginebra 2, estábamos hablando del papel protagónico de Rusia. Hoy no es así. Entonces, esto indudablemente es una desventaja para el gobierno sirio. Sigo insistiendo en que esto es con la información pública, con lo que nosotros hacemos el análisis. Yo creo que allí hay mucha negociación que desconocemos. Y a veces, bueno, es muy difícil hacer un análisis. Y no, es que tú no puedes ser adivino. Tú puedes tener una bola de cristal, pero bueno, yo no soy adivino. Yo con lo que tengo digo eso. Y sí considero que hay por debajo, las potencias están conversando, los países de la región, porque ahora, insisto, bueno, y si derrocamos el gobierno, ¿quién va a asumir ese gobierno? ¿Verdad? Y el Estado Islámico, que fue creado por estos grupos, ¿se va a querer ir o se va a mantener? Porque además en la práctica se acostumbran a vivir así. Ahora, Turquía, es muy interesante. De hecho, Turquía, y disculpe, sí. Un Estado Islámico que es más fuerte, más organizado y con más preparación en lo que es, por ejemplo, el tema de la comunicación que los propios sirios que combaten a Bashar al-Assad. Y que tiene componentes de Estado, exacto, la sí. Población. Sí. Lo consulté en la Facultad de Derecho, pero bueno, vamos en otro momento, vamos a hablar. O sea, es un Estado que no se reconoce, es un Estado en guerra, pero sí tiene determinados componentes que lo hacen. Hasta recaudo de impuestos. ¿No? Así mismo. O sea, una legalidad, un territorio, una población con sus peculiaridades, vamos a llamar así. Ahora, ¿qué pasa con Turquía? A mí Turquía me tenía un poco, yo en mi casa decía, bueno, pero yo no entiendo la posición de Turquía. Turquía aprobó la intervención para luchar contra el Estado Islámico, lo aprobó. Forma parte de la coalición. Y cuando llegó lo de Kobane, no abre los corredores humanitarios, no deja entrar a los kurdos para apoyar la lucha, los kurdos de Turquía, por supuesto. Dijo que no iban a usar sus bases, aunque ahí decían que, bueno, determinadas cosas. Y lo más interesante, que fue un poco lo que me abrió los ojos, es que ha comenzado a bombardear territorios kurdos en Turquía. Acusando sobre todo al Partido de los Trabajadores Kurdos, que por cierto, hace un año que comenzó a conversar con ellos, que desde el 84 estaba en guerrilla. Entonces, ese diálogo se ha roto.
Entonces yo me preguntaba, bueno, pero es un buen momento para Turquía, porque si Turquía ayuda a Kobane, los kurdos al interior de Turquía, pues van a llegar a un arreglo con Turquía, con el gobierno turco, y no. Entonces, ¿cuál es realmente? Ahí está en pantalla el territorio de lo que sería el Kurdistán. Ese es el Kurdistán. Uh-huh. Como ustedes ven, la mayoría está en Turquía, si no recuerdo mal, son de 11 o 13 millones, 20 millones, sí. Sí. Bueno, el 20%, perdón, el 20% de 30. 11 aproximadamente, yo lo busqué. Pero ¿qué pasa? Que la parte kurda de Turquía, ahí es donde está todo el petróleo turco. Ahí hay ricos yacimientos acuíferos, que es muy importante. Bueno, en Irak también, la parte de Irak también. Bueno, pero me estoy refiriendo a Turquía, que es de la que hablo. Pudiéramos ver cada uno de ellos. Entonces, además hay pastoreo, es la zona de cereales más importante. Y entonces aquí hay un problema que quiero recalcar con Siria. En Siria se había logrado bastante autonomía. Y en la década del 90 el gobierno turco firmó un acuerdo con Siria porque podía influir entre esos millones de kurdos que sí había predominado una tendencia hacia una mayor autonomía. Entonces, ¿por qué Turquía no ayuda a Kobane? Yo considero que hay dos aspectos esenciales. Primero, tal vez sin ser tremendista, está tratando de hacer una limpieza étnica en la región. Y segundo, buscar una alternativa política pero política que pasa por la represión interna en Turquía, porque bueno, de hecho, yo te comentaba hoy, Oliver, por favor, confírmame esto, porque me llamó la atención. O sea, hay una situación de seguridad nacional para Turquía, porque estoy hablando del territorio de los kurdos, que es esencial para esa nación. Entonces, si en Siria los kurdos pueden derrotar al Estado Islámico, ¿cuál es el ejemplo que le da eso a los kurdos dentro de Turquía, que además querían ir hacia Kobane a luchar? Entonces, parece que en estos días se aclarará mucho más la postura de Turquía, pero indudablemente, a pesar de que dice que va a luchar contra el Estado Islámico, en la práctica lo que lo ha estado ayudando. Pero además Turquía, un país miembro de la OTAN, el segundo ejército más importante del mundo, de la OTAN, y que además cuyo segundo socio comercial, y esto es muy interesante, estoy seguro que esto matiza el debate en algún sentido, es Rusia. Eso es muy interesante. Pero fíjate que es gran aliado de Estados Unidos, allí fue el jefe de la OTAN, pero sí. Sigue con la misma postura. Entonces, aunque Estados Unidos tiene solo intereses, también los intereses nacionales de sus aliados hay que tenerlos en cuenta aquí, por eso son muchas las jugadas. Pero no solamente es Turquía, no solamente es Rusia, no solamente es Estados Unidos, hay otros actores también en este conflicto. Uno de ellos es Irán, un país que está en plenas negociaciones nucleares. Vamos a ver qué están pasando con estas negociaciones y después Lionel, bueno, nos va a buscar los puntos de contacto entre las negociaciones nucleares en Irán y este conflicto que se está viviendo con el Estado Islámico. Veamos el siguiente reportaje. De nuevo Viena, y de nuevo Catherine Ashton y Mohammad Javad Zarif intentan superar diferencias sobre los últimos tramos del acuerdo nuclear final. Para ello disponen de al menos 2 días dedicados a esta tanda de reuniones entre la delegación iraní con sus colegas europeos y estadounidenses. Siguiendo la premisa de que las negociaciones se quedan en la sala de negociación, ningún detalle traspasa las puertas de estas reuniones. Sin embargo, Zarif no oculta a su llegada a la ciudad que no espera cerrar el acuerdo en los próximos días. Hemos demostrado que somos unos negociadores serios, una contraparte en la que se puede confiar, y siempre que haya un interés recíproco en la otra parte, podemos tener un acuerdo. No será durante esta ronda de negociaciones. Aún necesitamos un tiempo y queda mucho trabajo por hacer, pero creemos que un acuerdo es posible, un acuerdo que sería de interés de todos. El mensaje es que queda mucho por hacer, que se necesita voluntad política, algo que los europeos a través de su portavoz también recalcan. La idea es intentarlo y trabajar tan duro como podamos para ver en qué punto de las negociaciones estamos. Dijimos tras Nueva York que aún había diferencias significativas y obviamente con la fecha límite del 24 de noviembre a la vuelta de la esquina, queremos trabajar tan duro como podamos para intentar progresar. Un factor importante en el progreso de esta cita será la presencia el miércoles del secretario de Estado estadounidense, John Kerry.
Las reuniones con el secretario Kerry son importantes, como también lo son los encuentros con otros ministros y autoridades para avanzar en este proceso. El 24 de noviembre termina la prórroga que Irán y las potencias acordaron para alcanzar un acuerdo que ponga fin a las dudas sobre la naturaleza pacífica del programa nuclear persa, al tiempo que levante las sanciones que pesan sobre el país. Ahora, yo estaba leyendo, Leonel, ayer o antier, en el periódico El País, un comentario de un periodista que decía que la lucha contra el Estado Islámico estaba afectando las negociaciones. Realmente el periodista no daba ningún detalle, tengo que ser absolutamente sincero, pero sí he visto, por ejemplo, que el discurso de Irán ha subido mucho de tono con respecto a lo que está haciendo Estados Unidos allí. ¿Hay alguna relación? ¿Se puede buscar relación? Bueno, hay que recordar el discurso de Rouhani, del presidente de Irán, en la Asamblea de Naciones Unidas, en la Asamblea General. Él, en primer lugar, pone los puntos sobre la mesa y dice, el terrorismo, quienes lo han creado, quienes han fomentado el terrorismo en el área, son los que ahora se quejan de que pueden ser dañados o están desestabilizados por el terrorismo. Primero. Segundo, nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a frenar el terrorismo, a combatir el terrorismo, a los grupos terroristas. Lo digo que hay que empezar a combatir a los terroristas desde sus raíces, desde sus puntos de partida. Este terrorismo islámico, como lo ha llamado y lo llama insistentemente la prensa occidental, dañando la imagen del Islam y de las naciones islámicas y todo lo que esto tiene como cultura, este llamado, vamos a decir, terrorismo islámico, este extremismo yihadista, salafista, surge y tiene sus raíces en Arabia Saudita, allí comienza. ¿Y qué pasa con Arabia Saudita y con Irán? Que desde que triunfó la revolución, como mismo pasó antes con el régimen de Saddam, desde que triunfó la revolución islámica en Irán, que es una revolución donde han tomado el poder las masas islámicas chiitas, que son la mayoría, que no son sunitas, que en Irán son mayoría, pero que en el conjunto de las naciones islámicas son una minoría, para Arabia Saudita aquello es un conflicto, es un problema, porque dentro de Arabia Saudita hay una minoría chiita que es oprimida y que tiene, sin embargo, su lugar está ubicada en zonas donde hay petróleo. Y las zonas petroleras de Irak son zonas chiitas. Y de allí parte un petróleo que compite con el petróleo saudita, como de Irán parte un petróleo que compite con el petróleo saudita. Y desde allí salen oleoductos y gasoductos, y había proyectos para esta década, que está siendo perdida para para la industria petrolera, para el desarrollo, que deberían ir hacia Europa. No podemos olvidar que el conflicto tiene en su base razones económicas y geopolíticas muy importantes. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Bahrein, Yemen, donde en este momento está desarrollándose una fuerte... la tribu chiita está asesinando el poder. Chiitas combatiendo contra los sunitas que han estado haciendo el poder. Es decir, esto tiene toda esta región en conflicto. Pero además, después de varios años de retroceso y de impasse en la presencia internacional de Rusia, en los últimos años Rusia fue recobrando terreno junto con China, haciéndose de los mercados y haciendo un impacto importante con sus compras, con su influencia en esta región. Entonces, todo este es el contexto en el cual, por otro lado, no lo olvidemos, hace 3 años, en el 2011, estábamos discutiendo aquí el peligro de una guerra con Irán. Bombardeo, Estados Unidos la guerra, Israel exigiendo la guerra, y de repente Rusia consiguió desde el grupo este de 6+1 y junto con la influencia de China en llevar el problema a la mesa de negociaciones, buscarle una solución diplomática, y con Rouhani finalmente cristalizan estas negociaciones que ahora parece que pueden concluir el 24 de noviembre, y que si no concluye, han avanzado lo suficiente. Todo el mundo está optimista en ese negocio, menos Israel, que está pensando que hay que neutralizar totalmente a Irán. Sin embargo, los iraníes están diciendo, si hay un arreglo y nosotros podemos seguir con nuestro desarrollo de energía nuclear, entonces nosotros podemos ser colaboradores efectivos de Estados Unidos en la lucha contra ese terrorismo que tanto les preocupa.
Irán es el principal aliado de Siria. Irán ha sido el principal aliado de Hezbollah en el Líbano. Entonces, y son las fuerzas que le han estado presentando un frente de resistencia a Israel. Son los últimos obstáculos que tiene Israel para ejercer su supremacía militar, tecnológica en la región. Porque en el caso Israel no tendría nunca la capacidad económica de Arabia Saudita, ni de Irak, ni de Irán. Pero sí tiene la supremacía militar con las armas atómicas y con todo el desarrollo tecnológico que Estados Unidos le facilita. Y es el aliado, es el gendarme de la región. Y por lo tanto sería la potencia tecnológica, la potencia financiera. Es el país con mayor experiencia en manejo financiero y con las mejores conexiones financieras. Ah, todo esto es lo que está en juego. Por eso esta mesa está bien, que se llame múltiples jugadas, porque este es un tablero donde se mueven muchas fichas al mismo tiempo. Pero en el caso del Estado Islámico, esta oposición de Irán a cómo se están haciendo las cosas, ¿a qué responde? ¿A la posibilidad, por ejemplo, de que se derroque a Bashar al-Assad, de que se tome Siria? Bueno, Irán hasta ahora, hasta este momento, ha estado dándole todo su apoyo al gobierno de Damasco. Marilena decía algo, el gobierno es una coalición de las minorías. Una de las minorías dentro de Siria que está dentro de ese gobierno es la minoría kurda, como también lo son los cristianos, como también lo fueron los drusos, son los drusos, como son los alawitas y son los chiitas en general, porque, es decir, allí la mayoría en Siria es sunita, hay una mayoría sunita. Sin embargo, es una mayoría que ha disfrutado de un ambiente conveniente para sus negocios y para su economía. Fíjate, 3 años de resistencia a invasores de todas partes. Hoy dicen que el ejército islámico, este terrorista, tiene 30.000 efectivos. ¿Y cómo ha logrado? Es evidente que el conflicto tiene a esos otros protagonistas internacionales, esos protagonistas regionales, que están también en la balanza, decidiendo. Está bien. Bueno, muchas gracias, Leonel, por esta reflexión. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Este sábado en la Mesa Redonda, Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Un extraordinario documental de 94 minutos de duración que se estrena en la Mesa Redonda este sábado a las 6:30 de la tarde por el canal Educativo 2, gracias a la colaboración de Víctor Casaos y el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau. Llora mi raza vencida por otra civilización. Qué gran dolor. Y ahí comencé yo a pensar que mi voz significaba algo. Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica, con guión y dirección de Rodrigo Vila, cuenta con testimonios exclusivos de León Gieco, Charly García, Cal Costa, Chico Buarque, Fito Páez y Pablo Milanés, entre otros grandes de la música de esta parte del mundo, quienes hacen el elogio de la negra, mientras la poderosa voz de ella repasa algunos de los clásicos temas que la instalaron en el pedestal de nuestros valores comunes y eternos. Bueno, no se lo pierdan, este documental el sábado, realmente la Mesa Redonda está ofreciendo muy buenas opciones
en los sábados con sus documentales. Yo les propongo, bueno, seguir con nuestro tema, el Oriente Medio, y hay otro tema también que está dando mucho que hablar y mucho que analizar. Nosotros hace unas semanas prácticamente estábamos hablando de Gaza, la invasión de Israel contra la franja de Gaza. Ya esa invasión concluyó, pero las cosas no están muy tranquilas allí, Leonel. Ahora con el tema de la reconstrucción, bueno, es muchas las noticias también que están generando. ¿Cuáles son las últimas informaciones al respecto? Bueno, el domingo pasado hubo una reunión en el Cairo para decidir, la reunión de los donantes para de la comunidad internacional para decidir la reconstrucción, los aportes para la reconstrucción de Gaza. Qatar fue el país que mayor apoyo brindó, ofreció 1.000 millones, comprometió su canciller, 1.000 millones de dólares, se calcula. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo que sería necesario 4.000 millones, creo que se quedó corto. Hay quienes dicen que son 5.000, 6.000 millones de dólares necesarios para reconstruir toda la destrucción que causó allí la agresión, que además dejó 2.500 muertos y decenas, cientos de miles de dañados, de personas afectadas sin viviendas y sin recursos. Y niños. Ahora bien, Estados Unidos propuso que hizo una oferta de ayuda de 167 millones. Kerry fue hasta allí a decir, después que Estados Unidos ha sido el financista de esa agresión en la que estaba Israel, se gastó 2.500 millones, en la que se le acabaron las municiones durante la agresión, tuvieron que pedir de urgencia, manden más porque se están acabando, porque tampoco los almacenes son tan extensos en Israel, como ellos siempre han confiado en que cualquier problema siempre Estados Unidos lo va a proveer. Entonces, ¿qué pasa con la reconstrucción? Primero, hay que ver quiénes son los primeros beneficiarios de esto, las grandes empresas constructoras que tienen, las grandes productoras de cemento, de acero, de cristales, de ventanas, de material eléctrico. Imagínate, esto es un buen negocio ahora en camino. Segundo, los pobres palestinos tienen, si se los dan los recursos, en breve, no van a parar 13, no tienen que pasar 15 ni 20 años. Nosotros vimos en Beirut reconstruir una ciudad en un par de años, porque lo hemos visto, tumbaban a veces los cristales destruían todos los cristales de un edificio, y al otro día estaban los cristaleros montando cristales, se aparece. Ahora, en este caso, hay un problema. Israel, Lieberman, el canciller que se reunió con Kerry antes de ir a esta reunión, le dijo: la reconstrucción de Gaza pasa por Israel. Nosotros seguimos siendo los que controlamos esa frontera, los pasos, y no vamos a permitir que el dinero pueda ir a Hamas. Sin embargo, los 1.000 millones de Qatar están comprometidos, en particular con Hamas, que es una organización que se considera como parte de la gran hermandad musulmana, pero que fue de los grandes resistentes y de los integrantes de la gran resistencia. Luego, aquí se sigue forcejeando políticamente y económicamente con estos recursos. Israel y Egipto tienen las llaves de la entrada. Los palestinos tienen la posibilidad de reconstruir su estado, pero sobre todo, y para concluir, están exigiendo que esto no sea un asunto para empezar otra destrucción dentro de 3 años, cuando ya está la casa lista. Abbas lo ha dicho, y lo están reclamando los dirigentes palestinos. Hay que terminar por fijar una fecha para que el Estado palestino tenga fecha de constitución, para que se adopte la famosa solución de los dos estados, con lo que queda, que es bastante poco. Yo les propongo ver también, ahora que estamos hablando de Palestina y usted hablaba también del papel de Estados Unidos, un reportaje sobre lo que está pasando con este tema, no con la reconstrucción, pero sí con Palestina en Gran Bretaña. Y a partir de ahí vamos a hacer un análisis que yo creo que sería indispensable para analizar este tema. Vamos a ver. En un voto simbólico, el Parlamento británico votó a favor de reconocer un Estado palestino con 274 votos positivos y 12 en contra. El reconocimiento se basa en un Estado palestino sobre menos del 30% de la superficie de Palestina. En la Franja de Gaza, la noticia del país que le mantuvo bajo ocupación hasta 1948 ha sido recibida fríamente. Este voto tiene como meta aliviar una especie de remordimiento. Hay políticos británicos que se dan cuenta de la responsabilidad del Reino Unido por la dispersión del pueblo palestino fuera de su tierra, pero este voto no soluciona nada.
Aliviar un remordimiento histórico no se soluciona así. A pesar de las supuestas buenas intenciones, el Reino Unido sigue sin reconocer los derechos del pueblo palestino y sin romper los lazos que le une al ocupante israelí. A pesar de que es un acto simbólico, es injusto porque no reconocieron la responsabilidad británica de la ocupación de Palestina y la creación del ente sionista. Tienen que disculparse y comprometerse a recompensar a los refugiados palestinos y a tomar una posición firme ante el ocupante israelí. Hace poco el gobierno sueco hizo público su apoyo para la formación de un Estado palestino. Sin embargo, los palestinos piensan que tanto la declaración sueca y el voto del Parlamento británico son pasos positivos, pero incompletos. Incluso si dicho voto no es obligatorio para el gobierno británico, sí es un primer paso en el buen camino. Pero el Reino Unido tiene que corregir un error histórico hacia Palestina. Enfatizamos que dicho paso es insuficiente, porque el Parlamento tiene aún que reconocer los derechos del pueblo palestino, como el derecho del retorno de los refugiados. En Palestina se piensa que el Reino Unido debe al pueblo palestino mucho más que un voto simbólico. Bueno, yo recuerdo las palabras de Mahmoud Abbas, que decía: no quiero que se reconstruya Gaza para que se vuelva a destruir. En 6 años se ha reconstruido 3 veces, y esto tiene que ver mucho también con la doble moral que están mostrando las potencias, que dicen, dan dinero pero no frenan a Israel. Realmente uno, cuando uno estudia esta área y ve el problema palestino, tiene que deprimirse. Lo dice Mahmoud Abbas, van a crear al Estado, no es un problema del territorio que le queda, es que ¿qué Estado van a crear? ¿Quién lo va a controlar en esos enclaves? ¿Quién controla la economía hoy de esas áreas? Entonces, tú hablabas de doble moral, sí. Si han dejado que haya 52 días de bombardeo sobre ese territorio y es la tercera vez que se reconstruye, ¿cómo van a lograr que no se vuelva a bombardear? En el marco de esta correlación de fuerza, donde además la tendencia es a que Israel se fortalezca. Porque ¿qué pasa en Egipto? ¿Cuál es el gobierno que hay en Egipto? ¿Qué es lo que pasa en Libia? Ya no hay aliados en Palestina en este caso. ¿Qué pasa en Siria, que era un aliado esencial? ¿Qué situación tiene hoy el Líbano? Entonces, todos los grandes, los países occidentales van a votar por la constitución. Pensemos que felizmente se constituye el Estado palestino. Yo siempre pregunto, ¿qué tipo de estados? ¿Quién es quien controla la economía de esos lugares? ¿Quién controla la seguridad a pesar de la milicia palestina? Compañeros, si no reconocen que Hamas ganó las elecciones democráticas y no lo reconocen. El dinero pasa por Israel. Entonces, yo pienso que esto sería lo primero. En esta correlación de fuerzas, es verdad, es terrible. Posiblemente haya que reconstruirlo otra vez. Ojalá que no, ojalá que me equivoque. Ojalá que se cree el Estado de la resolución 181 con mucho menos territorio y que se le den todas las posibilidades. Pero cuando tú miras el mapa, el enclave que es Cisjordania, lo que es hoy Jordania, y ves la franja de Gaza, con el papel que está jugando Egipto, entonces, ¿de qué tipo de Estado? Por eso, un poco, uno se siente burlado cuando ve esto, cuando los donantes hablan, porque entonces aquí estamos hablando de actores y de jugadas, y de protagonismo a nivel regional y mundial. Entonces, ¿qué pasa si Estados Unidos, si nosotros nos mantenemos en el mundo actual, que es la unipolaridad frente a los estados emergentes, Estados Unidos sigue vetando, Israel sigue actuando como quiere? ¿Qué va a pasar entonces en esta zona geoestratégica que Estados Unidos va a priorizar? Y que Israel, alguien dijo, no, cuando ya ahora Israel no le hace falta a Estados Unidos. Israel es la cara de la democracia. Israel quiere ampliar sus relaciones. ¿Y qué pasa entonces? Que hay que ver al mundo árabe, porque Qatar da 1.000 millones, pero ¿dónde está el apoyo objetivo contra a la población de Gaza, contra Israel? Entonces, cuando tú ves los actores a nivel regional e internacional, se pudiera llegar a decir que, bueno, no va a haber otra agresión, ojalá, que se va a crear el Estado, ojalá, ojalá. Entonces, que ese Estado que se cree sea un Estado viable, viable, y que realmente se apoye, y que no tengamos que ver de nuevo lo que hemos visto
en 4 años se ha reconstruido 3 veces, 4 han sido las agresiones, cada vez han sido más terribles, pero indudablemente no, Israel va a tratar de que ese Estado sea como él quiera. Y por supuesto, Estados Unidos en esta correlación de fuerzas lo va a apoyar y bueno, ojalá que los palestinos pues puedan... De todas maneras, 4.000 millones de dólares nos pagan las miles de vidas que se perdieron, las cientos de vidas de niños que se perdieron allí. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, hemos concluido esta mesa sobre el Medio Oriente, nos vamos con las imágenes del día y para ello regresamos a nuestra región. Venezuela logró un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una muy buena noticia para Venezuela y también para toda América Latina. Muy buenas noches y muchas gracias.